Muchas gracias por sus preguntas, señoras y señores senadores. Primero, agradecerles a las senadoras y senadores que aprobaron las reformas que hicieron posible el cambio de adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Celebro su compromiso con el pueblo de México y con la construcción de la paz. Estamos seguros que esta institución queda en buenas manos, pues como lo ha dicho el presidente López Obrador, el objetivo principal de este cambio es blindar a esta institución de la corrupción y dejar una Guardia Nacional profesional, capacitada, que no esté sujeta a decisiones políticas y que actúe conforme a los estándares internacionales en la materia. Voy a contestar a lo mejor un poco en desorden, trataré de hacerlo en el tiempo posible, en el menor tiempo posible. Para el senador Miguel Ángel Mancera, efectivamente, la Guardia Nacional, como aquí informamos, tiene 118 mil elementos que de manera estratégica operan en las 32 entidades de la República para atender solicitudes de los gobiernos, de los estados, de los diputados, de los presidentes municipales y también de los senadores y senadoras que están en este recinto y que permanentemente nos piden reforzar la presencia de la Guardia Nacional y también de las Fuerzas Armadas, a fin de combatir no solamente los delitos del fuero federal y los delitos alrededor de la delincuencia organizada, sino también nos piden intervenir en la delincuencia del fuero común. Quiero decir que son los propios gobernadores, los presidentes municipales, quienes nos ofrecen predios al Gabinete de Seguridad para que en sus localidades se instalen cuarteles de la Guardia Nacional. Este es el nivel de confianza que tienen en la institución, por eso la quieren cerca. Nosotros estamos atendiendo esas peticiones sin distingos de colores, sin distingos de colores partidistas. Esa ha sido la instrucción que nos ha dado el señor presidente. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina también participan en esta coordinación con los gobernadores y es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ahora, con la aprobación de las reformas constitucionales, estamos en posibilidades, muchas gracias a ustedes, de concretar la planeación de aquí a 2024, tanto del despliegue de los elementos como de la instalación de los cuarteles. Vamos a cerrar esta administración, como ya lo ha informado el general Luis Crescencio Sandoval, con 500 cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país. Y aquí les pediría a los compañeros que me acompañan, las compañeras, para mostrarles el tamaño del despliegue del personal operativo que tiene la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina por entidad federativa. A ver si pueden colocar la lámina estado por estado con cuántos elementos cuentan cada una de las entidades de acuerdo a la información pública que nos han proporcionado, sobre todo por lo que usted planteaba sobre la territorialización de la Guardia Nacional y nosotros agregamos la presencia de algunos de estos estados, en estos estados. Y pues sí, usted se refiere a cuál va a ser la actuación de nosotros con la comisión bicameral.
que deriva del quinto transitorio, y pues leo aquí lo que, la obligación que nosotros tenemos con este Senado, que estaremos en comunicación con las diputadas, diputados y con los senadores que conformen esta comisión para proporcionar la información puntual de la actuación de los efectivos de la Guardia Nacional y del acompañamiento de las Fuerzas Armadas. También estaremos atentos para escuchar las recomendaciones que se hagan a partir de las derivaciones que, las obligaciones que derivan de esta reforma. Está claro que tenemos que contribuir para que se fortalezcan las policías locales, las municipales, y que la Guardia Nacional y los policías de los estados sean las que cumplan con la obligación de seguridad pública. Una de las cosas que tenemos de manera muy clara es que ahora sí nos veremos más seguido, pues que, y que desde la Secretaría a mi cargo instruiremos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad para que tengan los informes de los estados actualizados para poder avanzar en la consolidación del Plan Estratégico de Seguridad derivado de esa reforma del quinto transitorio. También la otra pregunta que usted nos hacía es sobre los elementos de la extinta Policía Federal. Decirle, señor senador, que desde que llegamos a la Secretaría hemos tomado con mucha responsabilidad, atendimos los pendientes que aún tenían de la unidad de transición y hemos escuchado las peticiones de los elementos, de tal manera que se acabaron las manifestaciones de parte de ellos y se les ofrecieron alternativas a sus demandas. Hoy con la reforma, recalcar que como ustedes lo aprobaron, estos más de 18 mil elementos no se quedarán sin empleo. Su trabajo es importante para nosotros y por ello los especialistas en cuestión de inteligencia, que son cerca de 9 mil, estarán en la Secretaría de la Defensa Nacional y otros agentes estarán comisionados a la Coordinación Nacional Antisecuestros. Este grupo estará en varios estados donde todavía se registran casos de secuestro. También a otros se les asignarán tareas en los órganos desconcentrados, como en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en el Servicio de Protección Federal, y con el apoyo de la bicameral lograremos la atención, lograremos que los efectivos y que haya información sobre esto. A reserva de que le siga contestando, porque vamos a ir también a consolidar el grupo antihomicidios. Sobre la ley de seguridad privada que me preguntaba la senadora Trasviña, le quiero decir que la secretaría a mi cargo está trabajando con las asociaciones y agrupaciones de empresas de seguridad privada en la elaboración de un proyecto de iniciativa de ley general de seguridad privada, en cumplimiento con la reforma constitucional aprobada y publicada en el año 2021. El objetivo de esta normatividad es contar con un padrón nacional de empresas de seguridad privada y de elementos operativos, y homogeneizar los procesos de autorización, de registro y revalidación. También se pretende reforzar la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional para mantener una mayor vigilancia sobre las empresas que prestan servicios con personal armado y regular a las policías complementarias. Estoy convencida que podemos estar trabajando con ustedes, con los que forman parte de la comisión inicialmente, la Comisión de Seguridad Pública, para conseguir una buena iniciativa de ley, un buen proyecto que logre equilibrar los intereses del Estado y del sector privado, donde existe seguramente un elemento común que les interesa o que nos interesa a todos, que es la seguridad. Entonces vamos a estar en contacto para poder ver qué es. Yo quería contestar a varias de los cuestionamientos en obvio del tiempo. Primero comentarles que la Estrategia Nacional de Seguridad del Estado Mexicano busca disminuir la violencia en todo el país, pero
fundamentalmente en los 50 municipios y 6 estados prioritarios. ¿Por qué se llaman así? Porque tienen el 50% de los homicidios ocurren en esos 6 estados. Por ello, se está fortaleciendo constantemente la operatividad de los elementos de las Fuerzas Armadas y los elementos de la seguridad en estas entidades prioritarias. Ahí se ha impulsado la política de cero impunidad mediante el fortalecimiento de las capacidades de investigación y operación de las fiscalías estatales con los grupos federales. También ahí, en estos 50 municipios, se fortaleció la política de prevención por medio de acciones y programas que nos permiten atender las causas que generan la violencia. Como resultado de estos esfuerzos, tenemos un buen número de reducción de homicidios en estos municipios, de 14.6% inicialmente respecto del histórico del 2018. Y estos 8 meses de 2022 contra los de 2021, exactamente se ha bajado el 14%. Asimismo, pues son 6 los estados que concentran el 48.7% de los homicidios: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Por eso trabajamos con los gobiernos estatales y municipales a través de las mesas de construcción de paz y seguridad en estas entidades. En las mesas de paz regionales de los 50 municipios, estamos trabajando aquí para ver lo relativo a los patrullajes, pero también revisar los centros de rehabilitación, así como los denominados giros negros. Estamos trabajando con inteligencia para identificar a las estructuras delictivas y tenemos una baja importante en los delitos en general. Decir que en estos lugares existen grupos operativos interinstitucionales que son grupos que trabajan para atender con inteligencia el número, atacar la incidencia delictiva, pero fundamentalmente los objetivos prioritarios y en el desmantelamiento de bandas criminales. Por ejemplo, voy a decir que es importante para nosotros el tema que tiene que ver con los grandes detenciones de muchos delincuentes que son de varios estados. Decirles que son, por fortuna, estos objetivos prioritarios que se hacen un trabajo independiente en cada uno y ha subido, se ha incrementado el número de detenciones importantes con acciones certeras contra la estructura criminal de todos los grupos delincuenciales. Y les menciono algunos integrantes de algunos cárteles, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, de quien se aprendieron a Eric, alias el 85, cofundador y operador, a Santiago, alias el Chango, jefe de plaza en Guanajuato, Agustín, alias Don Gui, jefe regional en la costa noreste de Jalisco, a Rosa Linda N., principal operadora de financiera también de este cártel, a Carlos, el jefe regional en el centro de Jalisco y operador logístico del mismo criminal, así como el abatimiento de Saúl, alias El Chopa, lugarteniente del jefe de ese cártel.
y también del cártel de Sinaloa se logró la detención de Eibar Josué, alias El Tatuado, productor de pastillas de fentanilo y traficante de cocaína, de Alberto de Jesús, alias El Cazador, jefe regional de la organización criminal Los Cazadores en el norte de Sonora, así como de José N., el 90, y de Antonio N., alias El 300, ambos jefes locales en el sureste de Chihuahua y traficantes de drogas hacia Estados Unidos. Además, se detuvo a Elder, alias El Canelo, jefe regional del cartel del noreste y generador de violencia y responsable del tráfico de drogas y de personas hacia Estados Unidos. También a Fernando, alias El Huerco, jefe de Tropa del Infierno y responsable de las agresiones contra autoridades, así como a Martín N., alias El Cadete, jefe de Plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y responsable de traficar drogas y de traficar migrantes en la frontera del estado, y a Juan Gerardo, alias El Huevo, jefe del cártel deportado a su país de origen, Estados Unidos, para ser juzgado. Del cártel del Golfo fue detenido Miguel Ángel, alias Mujer, traficante de droga, Evaristo, alias El Vaquero, segundo en importancia en esta organización criminal, a Zenón, alias El M12, jefe de Plaza de Miguel Alemán, Tamaulipas, dedicado al trasiego de drogas e indocumentados al vecino país del norte, y a José, alias El Contador, generador de violencia en Tamaulipas y traficantes de drogas e indocumentados hacia Estados Unidos. También se lograron detenciones de integrantes de la familia michoacana, como la de Ibarra N., alias El Licenciado, jefe de cédula de Metepec, y de Juan Antonio José, Antonio Fernando, Adrián e Irving, todos ellos vinculados a una agresión el 28 de marzo de 2022 en un palenque de Michoacán. También se capturó a Rafael N., fundador del cártel de Guadalajara, a Eduardo N., alias El Boliqueso, del cártel del norte del Valle de Colombia, y a José Bernabé, alias La Vaca, líder de una organización de los mezcales en Colima, por mencionar algunos. También aprovechar para decir sobre el tema que varios abordaron aquí, varios se refirieron a este tema. Señores y señoras senadores, militarización es que los militares gobiernen. En el caso de México hay un gobierno civil y los militares también participan en acciones en beneficio de la población a través del Plan DN3, que auxilian a la gente en caso de desastre. El ejército mexicano es un ejército de paz que no persigue ni criminaliza. La militarización, como se concibe a nivel internacional, pasa por socializar y normalizar el pensamiento bélico. Es promover el uso justificado de la violencia del Estado y criminalizar desde un pensamiento de guerra. Por eso decimos que en nuestro país no hay tal militarización. Tal vez sí exista una confusión, porque la Guardia Nacional nació en el 80% de sus elementos de formación militar, la Policía Naval, la Policía Militar y la Policía Federal. No se engañó a nadie, ya estaba conformada por militares. Desde su creación, se concibió como un instrumento para la construcción de la paz y la seguridad ciudadana. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, este proyecto está por la paz, no por la guerra. No buscamos someter a población civil con violencia ni con fuerza militar. Hay que recordar cómo en otros tiempos era difícil trazar la diferencia entre gobierno y delincuencia organizada. Hoy, todas las corporaciones, desde las policías hasta la Guardia Nacional, tienen que ajustarse a estándares del uso de la fuerza, basado en parámetros humanitarios y de derechos humanos. La Secretaría de la Defensa Nacional es un organismo al que puede pertenecer la Guardia Nacional, al que pertenece la Guardia Nacional. Los militares obedecen a militares. La única excepción es al presidente de la República. A él lo reconocen como autoridad, es el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y es el poder civil
que electo por todos los mexicanos, nuestra vocación, la vocación de los mexicanos no es bélica, es de ayuda y apoyo a la gente. La vocación del ejército mexicano no es bélica, es de ayuda y es de apoyo a la gente. Por eso necesitamos un cuerpo disciplinado y comprometido con los intereses de la nación. Tengo varias otras, pero estoy en tiempos. ¿Cómo estoy? Adelante. Gracias. Gracias, senadora. Con mucho gusto. Adelante, secretaria. Sobre el tianguis del bienestar. Decir que en febrero de 2021 el presidente de México nos instruyó a implementar la acción Tianguis del Bienestar en los municipios con mayor índice de marginación y pobreza, los cuales se encuentran ubicados en los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Desde que se inició el programa en agosto de 2021 y hasta el pasado 15 de octubre del año en curso, se han visitado 2,789 localidades, agencias, ejidos, rancherías y comunidades en 96 municipios de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde hemos entregado 6,569,199 bienes a 233,223 familias. Actualmente estamos operando en municipios que fueron declarados como emergencia por el huracán Ágata. En una primera etapa, en la costa de Oaxaca, se atendieron 14 municipios. El 21 de septiembre comenzamos la segunda etapa y concluiremos en noviembre con el objetivo de 17 municipios restantes. ¿Qué decir de la implementación del Tianguis de Bienestar? Recordar que se trata de artículos nuevos y que se entregan de manera gratuita y que fueron decomisados, que fueron incautados a la delincuencia. También decir que a partir de la implementación de este tianguis de bienestar, se han ahorrado, señora senadora, 292 millones de pesos en costos de almacenaje y bodegas. Y el 30 de octubre habrán cerrado los almacenes de Mazatlán y Monterrey y se continuará trabajando para hacer lo mismo en Manzanillo, Colima. Quiero decir que es muy importante la labor que ahí realiza la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, aduanas y, por supuesto, los compañeros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Decir que estamos muy orgullosos de trabajar en estos programas que ayudan a los pueblos, a las poblaciones en donde hay más marginación y pobreza. Sobre lo que preguntaba también la senadora Gaitán en el tema de tala y deforestación, nosotros estamos trabajando permanentemente en una estrategia integral para combatir la tala y deforestación. El 31 de mayo del año pasado se creó a solicitud de la SEMARNAT esta mesa que es muy importante para nosotros. No se trata solamente de hacer operativos, sino de judicializar las carpetas de investigación para que los responsables de estos delitos sí tengan una sanción o un castigo. ¿Para qué? Porque no se trata solamente de hacer prevención o de hacer vigilancia, sino de aquellos que cometan delitos de verdad tengan una sanción. Y efectivamente se hace con un enfoque social para el tema del medio ambiente. Actualmente, este grupo de trabajo para
atender la tala ilegal y la deforestación sesiona en dos entidades: Campeche, Chiapas, Chihuahua, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Baja California, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Y estamos ahora en 2022 de la mano con la Profepa para dar atención preferente y realizar estas acciones de inspección y verificación. Aquí hay que decir que el trabajo nuevamente con la intervención valiosa de la Guardia Nacional, de la Defensa Nacional, de la Marina, del SAT, de la Fiscalía General de la República, nos está llevando al cuidado y a la preservación de 8 zonas prioritarias: la Reserva de la Biosfera de Calakmul, el Corredor Biológico de Chichinahuatzin en Ocuilán, el Parque Nacional Lagunas de Zempoala en el Estado de México, la Selva Lacandona, los Montes Azules en Chiapas, la Zona Crítica Forestal San Juanito, Chihuahua, la Sierra Costa Grande de Guerrero, la Zona Crítica Forestal de los municipios de Talpa, de Allende, Mascota y Vallarta en Jalisco, la Zona Huacatera de Michoacán, Tulum y el Área de Protección de la Flora y la Fauna Balán Cax en Quintana Roo. Así que vamos a seguir trabajando con esta estrategia de trabajo implementada, porque si se aterriza bien en otros lugares, si se continúan con los patrullajes y con las detenciones, verdaderamente caminaremos para que haya mejores resultados, así como continuaremos con las ejecución de cateos en todas las zonas. Y decirle que actualmente llevamos 201 personas físicas y 105 personas morales vinculadas con este delito, y que nos han ayudado a hacer estas capturas importantes para las personas imputadas sobre este delito. Decir sobre la otra cuestión a la que ustedes varios también se refirieron, sus preocupaciones sobre la ciberseguridad. Decirles que la visión que se ha impulsado es la de proteger las libertades en el ciberespacio de la mano de ustedes, señores y señoras legisladoras, porque claro que han surgido nuevas formas de delincuencia y ataque a la privacidad de las mexicanas y mexicanos. Debemos trabajar juntos para garantizar la libertad en Internet y proteger a todas las personas de estas nuevas tecnologías del crimen en el espacio virtual, especialmente contra las niñas, los niños y los jóvenes. Y sobre las filtraciones, como ya dijo el presidente López Obrador, en este gobierno no se esconde nada y no se espía a nadie. Las labores de inteligencia se enfocan, como debe ser, en perseguir a la delincuencia organizada. Y ya no hay persecución política, hay transparencia, porque todos los días se informa al pueblo de México. Dejo algunas otras preguntas para el siguiente turno. Gracias.